Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la maestra en ciencias Nadia Sandoval Laurabaquio Alvarado, con quien estaremos platicando sobre filopatría y genética para la conservación de tiburones. Bienvenidos. Hola Gio, ¿me Hola, bien? bien, solamente que te veo horizontal. Me ves horizontal, a ver, ahí. Ahí, listo. Ah, es que como no me veo, pues no sé cómo estoy. No, yo te veo perfecta y te escucho muy bien. Bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde con todas nosotros. Gracias a ti, Gio. Está bien padre este espacio que has creado para platicar un poco más de ciencia entre amigos. Así es como veo tu proyecto y tratar de acercar a la gente hacia temas científicos que deben importarnos mucho en estos días. Muchas gracias a ti. Claro que sí. Bueno, pues para dar inicio te voy presentando. ¿Eres bióloga? Tienes una maestría en ciencias, posgrado en ciencias del mar y criminología de la UNAM. Has realizado cursos y estancias nacionales e internacionales, principalmente para el aprendizaje bioinformático de datos genéticos. Has participado en diversas ponencias. Actualmente eres becaria de la unidad de supercómputo de la UNAM. Has visitado campos pesqueros, has participado en expediciones en buques oceanográficos y has buceado con tiburones. Has impartido cursos de ecología de tiburones y rayas, además de participar en la materia de ecología molecular y genómica poblacional en el posgrado de Ciencias del Mar. Eres Dives Master e instructora de snorkel y actualmente eres candidata a doctor por el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. Así es, Gio. Bueno, Nadia, pues platícanos, ¿cómo fue que te decidiste, antes que nada, pues estudiar biología? Pues mira, yo no era como otros biólogos han platicado de las niñas a las que le fascinan los animales y le fascina ensuciarse. A mí, al contrario, en la playa me molestaba mucho la arena, me molestaba mucho el sol. El sol es algo que todavía no me fascina. Sí tenía empatía, ¿no? Sí, algunos tíos dicen que si mataban una hormiga me daba tristeza o cosas así, pero aún así no recuerdo que desde niño tuviera esa idea. Lo que sí me acuerdo es que de niña tenía ya la idea de que iba a estudiar algo, ¿no? A mí siempre me gustó el estudio y desde la primaria me acuerdo diciendo, pues yo voy a estudiar en esta secundaria, en esta preparatoria, en esta universidad, maestría, doctorado. Siempre tuve la idea de que yo iba a estudiar, ¿no? A estudiar mucho. La primera cosa que me hace pensar en biología es que mi papá buceaba. Mi papá es médico, pero él buceaba. Entonces, y yo no sabía si iba a estudiar medicina, psicología, que fueron las ideas que tenía por ahí cuando ya estaba en la prepa, pero algo que sí tenía claro es que iba a bucear, ¿no? Y ya cuando estaba en la prepa, pues que estás para elegir tu área y demás, yo me voy a ir a dos, sobre todo pensando en me voy a ir a medicina, me voy a ir a psicología, a química, pero de repente pues me acordé que a mí me gustaba bucear, así que pensé en la biología marina y me di cuenta que no estaba en la UNAM. Entonces eso me desanimó un poco porque para mí también siempre era muy importante estar en la UNAM. Y tuve un maestro muy bueno de genética, bueno, era de biología en la prepa, pero que al final me hace que termine enamorado de la genética. Entonces es ahí cuando digo, bueno, pues a lo mejor no solo me gusta la biología marina, también me gusta la genética, y decido estudiar biología general, y así es como entro a la facultad. Yo creo que estas dos cosas son las que principalmente me hacen entrar a estudiar biología. Wow, qué interesante. Entonces, tú ibas por el lado, digamos, de la genética, ¿no? Sí, ya en la facultad seguía teniendo mucho esta idea, sin embargo, como la genética es tan amplia, claro. Yo pensé en algún momento que me gustaba la genética médica, que me iba a dedicar a investigación en cáncer, investigación en alguna enfermedad. Sin embargo, ya cuando estoy en la facultad, entro a un laboratorio donde investigan cáncer
La verdad es que todo iba muy bien hasta que empezamos a matar a los ratoncitos, porque tú sabes que para la investigación ahí, pues esto es bastante común. Me di cuenta que no era lo mío, que definitivamente yo no podía con eso. Me decían, pues te vas a acostumbrar, va a llegar un momento en que te vas a acostumbrar a esto. Y yo dije, no, o sea, no, yo no, yo no, yo sé que es todo un tema esta cuestión de la bioética y demás, pero yo como bióloga no pude. Fue cuando decidí dedicarme a cosas más de conservación, pero siempre tratando de implementar herramientas moleculares en esta conservación. Okay. ¿Y cómo fue entonces que nació tu pasión por los tiburones, Nadia? Cuéntanos. Fíjate que eso también es, bueno, también como que he identificado dos cosas. La primera de ellas es que yo no sé por qué razón empecé a soñar con los tiburones cuando estaba en secundaria. Yo creo que en secundaria, y no recuerdo bien, pero yo empecé a soñarlos como pesadilla, ¿no? Yo empezaba, Okay. me acuerdo que cerraba los ojos y empezaba a ver azul, 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 azul todo. Y yo ya sabía que venía un tiburón. Siempre me desperté cuando el tiburón blanco, que es el que todos tenemos en mi imaginario social, se me acercaba, nunca me atacó. Entonces yo cuando despertaba nunca supe qué iba a pasar después, ¿no? ¿Qué pasaba después con ese tiburón? Sin embargo, ya no. Siempre me quedó como esa sensación de entre miedo y fascinación por los tiburones. Cuando fui creciendo, pues se me olvidó un poco, los dejé de lado. Cuando retomo esta idea de estudiar biología marina, pues yo pensaba más en delfines, en ballenas, que es lo que regularmente pensamos al principio los biólogos marinos. Pero cuando entro al laboratorio, justo buscando esta mezcla de genética y tiburón, genética y biología marina, entro al laboratorio del doctor Píndaro y él me dice, pues tengo un proyecto de tiburón blanco, ¿no? Pues yo me acuerdo que Claro. aquí como que regresó ese sentimiento de fascinación, miedo por los tiburones, pero me quedó mucho la idea. Yo empecé a trabajar con atún aleta amarilla, pero a pesar de eso, todo el tiempo durante la licenciatura estuve pensando que quería mi maestría con tiburones, quería mi maestría con tiburones, y ahí fue cuando de repente nos contacta un investigador de Estados Unidos y nos dice que tiene un proyecto que le gustaría platicar con nosotros, y empiezo ahí mi historia con el tiburón toro. Wow, qué increíble. Entonces ya fue durante la maestría donde en realidad empezaste a trabajar con tiburones y todo este tema, ¿no? Nadia, ¿me escuchas? Al parecer. Hola, Ya, hola. hola. Sí, ¿Cómo es que estás? se congeló un momento. Ah, ok. Te preguntaba que si entonces ya fue durante la maestría donde empezaste, ¿no? A trabajar con tiburones. Sí, realmente empecé a trabajar con ambos proyectos al mismo tiempo. Cuando me dicen que hay una oportunidad de trabajar con tiburón toro, no quise Ajá. perder la oportunidad. Entonces, antes de titularme, yo ya había empezado a muestrear, yo ya había empezado a leer sobre esto. Así que empecé con los dos proyectos. Fue una época de mucho trabajo. Regularmente soy de las personas que se satura, ¿no? Que si le dicen, haz esto, dice sí, haz el otro, dice sí. Entonces, en ese momento trabajaba ya a la par con ambos. Ya cuando Wow. concluí mi licenciatura, sí, yo ya tenía pues algo adelantado en cuanto a muestreo, en cuanto a lectura acerca del tiburón toro, sobre todo. Wow. Y platícanos un poco del tiburón toro, porque es una especie súper interesante, ¿no? Que, o sea, tiene la capacidad, por así decirlo, de entrar a su. Sí, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Hola, hola. Sí, aquí estoy, Nadia. Ah, Adelante. yo te dejé de escuchar. Sí, mira,
El tiburón toro es la única especie que se considera eurialina, es decir, nosotros tenemos, existen tiburones que son puramente de agua dulce, como se conocen comúnmente, esos están principalmente en la parte de Asia, es decir, algunos ríos de la India y demás, simplemente pueden estar en zonas ribereñas, no pueden salir al mar. Y también hay especies que son totalmente marinas, que no entran a cuerpos de agua dulce. Sin embargo, el tiburón toro se considera uralino porque puede hacer ambas. ¿Por qué se mete a los ríos? ¿Por qué se mete a los estuarios? Hay otras especies que también pueden estar en ciertos estuarios, pero en sí, en salinidades muy, muy bajas, y no pueden estar todos los tiburones más que el tiburón toro. Entonces, el tiburón toro se ha encontrado en ríos de México, en ríos de Australia, en ríos de Estados Unidos, y principalmente se ha visto que son las hembras las que entran a estos ríos para tener a sus crías. Y que las crías, una vez que nacen en estos ríos, empiezan, pueden pasar muchos meses, incluso muchos años dentro de esos meses. Entonces, es muy interesante esta capacidad del tiburón toro, está muy relacionada con su supervivencia, ¿no? Le ayuda de una manera idílica a sobrevivir a sus crías. Wow, entonces todo un personaje este tiburón toro, ¿no? Y sí, la historia también está padre porque justo como cuando no sabían que tenía esta capacidad y lo llegaban a encontrar en los ríos, pensaban que era otra especie. En Nicaragua, donde se encontraba usualmente en los ríos, pensaban que era una especie la que estaba en el río y otra especie la que estaba en los mares, hasta que se dieron cuenta que no, que realmente la que estaba en los mares podría entrar en algunas épocas a los ríos. Ok, y, pero también esto, bueno, al estar en zonas costeras y al entrar en los ríos, también digamos que le trae como que problemas a la especie, ¿no? Porque pues, son depredados, o sea, por el humano y todos los demás, ¿no? Por supuesto, pensemos en varias fuentes de amenazas por ser una especie costera. Dentro de estas está la contaminación del agua, ¿no? No hay muchos estudios, sin embargo, pues sabemos que los grandes depredadores acumulan metales pesados en su organismo. Ver cómo esto afecta a la salud de estos es algo importante. Entonces, además de la contaminación, pues sí, muchos manglares, por ejemplo, se han destruido. Muchos sitios, por ser sitios turísticos, empiezan a destruir estas zonas que son importantes para la reproducción de los tiburones, es lo que ha pasado con el tiburón toro, y también, pues, las pesquerías, ¿no? Las pesquerías muchas veces Pues identifican los sitios donde hay más individuos, y muchas veces estos sitios donde hay más individuos, hay muchos individuos neonatos, juveniles, en las áreas de crianza que regularmente están muy en la costa. Entonces se empiezan a capturar muchos, se han determinado la disminución poblacional justo de neonatos y juveniles del tiburón toro en Estados Unidos, en lugares donde hay estudios como más enfocados en las áreas de crianza, y seguramente en muchos lugares de México. sí, es como bien dices, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Esta especie. Y ahora cuéntanos un poquito más de qué es lo que estás haciendo en tu proyecto de doctorado con el tiburón toro. Mira, yo esencialmente me dedico a estudiar la conectividad genética entre poblaciones, ¿no? Nosotros sabemos que el tiburón toro se encuentra desde Estados Unidos hasta Brasil, en la zona que yo estudio. Por supuesto que en otras costas se encuentra también, pero en la zona que yo estudio es el Atlántico, pues del lado de aquí donde está el Golfo de México, donde está Brasil. Entonces, desde Estados Unidos hasta Brasil es una distancia considerable. Nosotros sí hemos pensado que los tiburones pues se mueven muchísimo, ¿no? Son animales grandes, que migran muchísimo y entonces es una sola población. Desde hace algunos años que se empiezan a estudiar las poblaciones de los tiburones, nos hemos dado cuenta que realmente no está tan conectada como creíamos, que hay diferentes poblaciones dentro de toda su distribución. Y en el 2011 se dieron cuenta que la población de Florida y la población de Brasil era muy diferente. Entonces simplemente dijeron que esto era porque las hembras tienden a ser filopátricas a sus zonas de crianza. Sin embargo,
no siguió ese estudio y no dijeron cuáles son los límites de estas posibles poblaciones, ¿no? Es decir, la de México, pues puede que pertenezca a la de Brasil o a la del norte, a dónde pertenece la de Centroamérica y demás. Y entonces nosotros lo que empezamos a hacer es a muestrear sobre todo zonas de México, que son las que no habían estado estudiadas. Empezamos a muestrear tanto individuos adultos como juveniles y neonatos, para ver si realmente estaban totalmente conectadas o había más poblaciones. Eso es lo que principalmente hicimos en mi doctorado. Y empezamos a implementar herramientas genéticas que se denominan de nueva generación, porque ya no son las herramientas tradicionales, sino aquellas que nos permitan tener una mayor representatividad en el genoma, es decir, estudiar más partes del genoma, y que nos puedan dar una historia clara que también ayuda no solo a definir las poblaciones que tenemos en la costa del Atlántico, sino que sí también nos ayuden a definir cómo son los movimientos reproductivos de la especie, ¿no? ¿Qué áreas de crianza ocupa cada población? Y realmente hay una conectividad entre, por ejemplo, los organismos de Centroamérica y Norteamérica, ¿qué pasa en los de Sudamérica? ¿Hay o no un flujo genético entre estas poblaciones? Y básicamente es lo que estamos estudiando yo ahorita con el tiburón toro. Súper interesante e importante este proyecto que estás realizando, porque también me imagino que tampoco es como tan sencillo el conseguir las muestras de tiburón toro, ¿o sí? No, todo un reto, todo un reto. Porque te digo que esto nace cuando el investigador de Estados Unidos nos contacta para esta colaboración, y justo su idea era que nosotros empezáramos a colectar en México. Pero en México no se sabía prácticamente nada del tiburón toro, ¿no? Había gente que ya lo había estudiado con otro enfoque y demás. Entonces, estas personas son las que me empiezan a decir, ah, pues mira, lo capturan aquí, lo capturan allá, ve aquí, ve allá. Pero las pesquerías, ya ahora que estoy más metida en esto, son muy complejas. Tú puedes ir al campo y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vas y tienes dinero para ir estas 2 semanas. Y esas 2 semanas vas a intentar traer muestras. Bueno, pues vas a esas 2 semanas y esas 2 semanas hubo un norte y los pescadores no salieron una semana entera, ¿no? O vas y esta no era la época en la que salía el tiburón toro. O va, no, se pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí ha sido difícil, ha sido un trabajo de muchos años. Nos hemos hecho también con pescadores que abiertamente te dicen, por supuesto, yo te ayudo, claro, aquí hay, aquí no hay. Y otros que tienen mucho miedo, que dicen, claro, no, definitivamente no, porque vas a venir aquí a cerrarme la pesquería y tú lo único que quieres es que yo ya no pesque, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo que te ha costado, pero también que me ha dejado mucho, mucho aprendizaje. Trabajar con los pescadores, ver cómo es la situación real en las pesquerías del tiburón toro, realmente es muy, muy enriquecedor como investigador también. Por supuesto, porque te amplía el panorama, ¿no? De que conoces más allá y de primera mano de ellos, o sea, hasta ahí claro, aprendes hasta de ellos, ¿no? Y bien dices, es como un arduo trabajo porque no es sencillo el trabajar con los pescadores, o sea, bien dices tú, algunos sí son muy colaborativos y dicen, por supuesto, ten la muestra que necesitas y todo, pero hay otros que bien lo dices tú, que por el temor o por lo que sea, como que se resiste, ¿no? Y la verdad es algo que tú pues has logrado, el poder trabajar con ellos y comunicarte, y eso es súper, satisfactorio. Y hablando de retos, dinos, a lo largo de tu carrera pues has enfrentado demasiado, o sea, has superado muchos retos, pero ¿cuál es el, como el que dijiste tú, wow, este fue el mayor reto al que me enfrenté, o te has enfrentado? Híjole, pues es una excelente pregunta porque creo que no lo había pensado. no sé, fíjate que cuando ves en retrospectiva mucho qué pasa con tu carrera, yo creo que de repente los biólogos, tú no me dejarás mentir, lo disfrutamos tanto que no vemos esas piedritas o a veces hasta rocas en el camino que tenemos, porque para nosotros es como, ¿no? Claro, pues sí, normal. Pero sí, o sea, por supuesto que desde la licenciatura, que te haces 2 horas de camino, que te llueve y tienes que, no sé, todas esas cositas, ahorita ya las veo y definitivamente ya no lo repetiría,
Pero ahorita me viene a la mente una que justo fuimos a muestrear al Caribe, a una zona donde no se podía entrar tan fácil. Okay. Entonces, los pescadores de allá amablemente nos traían y nos llevaban. Y en una ocasión nos dijimos, ¿saben qué? Pues no, o sea, tenemos que quedarnos a dormir aquí porque ya no es factible estar yendo y viniendo. Y ellos dicen, ah, pues por nosotros, pues hay mucho patio, ¿no? Se pueden quedar. No teníamos casa de campaña, entonces nos tocó encontrar una y un señor nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo una, pero no tiene varillas, o sea, tengo simplemente las cosas para que se tapen, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, pues no sé, nos decidimos, amarramos a un árbol, amarramos a otro y como pudimos nos dormimos en el patio. Entonces ya dormidos en el patio nos dice el señor, nada más que tengan cuidado, no salgan en la noche porque de este lado hay cocodrilo, del otro lado puede que salgan jaguares y por allá dicen que espantan, que pasa un señor en una canoa en la noche. Entonces, ojalá no salgan del baño o algo porque yo de aquí no me muevo. Y lo peor no fue eso, sino que nos empezó a llover, nos cayó una lluvia espantosa y dentro de esa lluvia, pues te digo, no teníamos varillas, entonces solo recuerdo que el toldito ese se respiraba y se nos pegaba en la nariz y exhalabas y pues paraba. Totalmente así, es una aventura, pero realmente en ese momento, pues sí lo piensas, sí te da un poco de miedito de estar con gente que no conoces. Los pescadores son amables y todo, pero pues sigue siendo gente que no conoces. Pues Había muchas cosas por aquí y por allá. Y pues es lo que te digo, o sea, el muestreo ha sido todo un reto, todo, todo un reto el muestreo de trabajar con tiburón toro. totalmente. Y bueno, ahora platícanos un poco de tu experiencia de bucear con tiburones. Pues ahí empieza a surgir la idea de bucear con tiburones justo cuando ya estoy trabajando con ellos, ¿no? Pues te metes mucho en este ambiente en el que la gente te va jalando, te va contando sus experiencias y demás. Sin embargo, todavía existía ese miedo, ¿no? Que yo te decía que empezó desde pequeña, ese miedo a los tiburones que de por sí ya todos tenemos, por alguna razón, sea por la película o por muchas otras razones, pues Sí. tenemos miedo a los tiburones, ¿no? Entonces, Pues sumado también a eso, ah, esa es bonita, ahorita te cuento. fotos. Sumado a eso, cuando tú ya ves muy real el que te vas a meter con tiburones, también incrementa este miedo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que la primera vez que encuentro un tiburón fue porque por ahí andaba, ¿no? Porque yo fui a hacer mi certificación de buceo avanzado y era la época de tiburón toro. Todavía no estaba tan en boga esto de que es la época del tiburón toro y tú puedes estar ahí y tú puedes estar, tú puedes encontrarlos. Sin embargo, en el buceo, antes de meterme, un investigador muy famoso con tiburones me dijo, mira, la primera reacción que tú tengas con los tiburones va a ser muy importante porque o les vas a tener miedo para siempre o Claro. vas a querer bucear con ellos, ¿no? Entonces nos metemos a bucear. A mí se me había olvidado un poco esto porque no íbamos a bucear tan profundo, no pensé que los fuéramos a ver y de repente mi amigo me empieza a hacer la señal de buceo, ¿no? La señal de buceo para un El tiburón es tiburón. esta. Entonces yo me acuerdo que lo volteaba a ver y le decía, nah, o sea, ni le hice caso y él me decía, ¿no? Como tiburón y yo, nada. Y ya de repente, pues entre las sombras va saliendo un tiburón toro y yo era la que le decía, ¿no? Tiburón y él me hizo caras como de, te estoy diciendo. Entonces en ese momento lo único que yo quise fue abrazarla. O sea, lo único que a mí se me ocurrió fue nadar hacia ella, acercarme. Mi instructora en ese momento se quedó con cara de casi que haz lo que quieras, ¿no? Porque yo nadaba hacia ella, pero todos nos quedamos un poco como, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que me quedé, traté de estar lo más cerca de ella, porque es una hembra, y ya a partir de ahí, pues el buceo con tiburones a mí se me hace algo muy relajante, se me hace algo que tú vas y disfrutas muchísimo. Siempre está el miedito al principio de, ay, me voy a aventar. Pero la verdad es que no, ya lo disfruto muchísimo, ya es increíble, increíble bucear con ellos.
Qué padre, qué bonita experiencia, ¿no? Que tienes tú, aparte de que trabajas con ellos, pues has tenido la oportunidad de pues bucear con ellos y también eso es muy padre que nos estés compartiendo esa experiencia porque tal vez también hay muchos otros que tengan miedo a los tiburones o ya sabes de cuando van de que si van a la playa o que si se encuentran un tiburón o la típica película que ponen al tiburón que se come a la gente, ¿no? Y como que ya estás quitando esa estigma, ¿no? De que es el malo de la película. Sí, hay gente que cree que incluso va a empezar a sonar la musiquita de tiburón, ¿no? En cuanto te metes. Y se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho en quitar esa idea, en un poco cambiar la percepción que se tiene de los tiburones. Por supuesto que como todo animal, debes de tener mucho respeto y el mar merece todo el respeto que tú le debas tener hacia un ambiente nuevo. Pero por supuesto que tampoco se vale que todo el mundo crea eso, ¿no? Que te vas a meter y te va a comer un tiburón. Hay que erradicar eso, hay que trabajar mucho sobre eso porque son animales indispensables en el ecosistema y que están disminuyendo muchísimo. Sus poblaciones están disminuyendo en muchas especies. Entonces, sí, sí hay que cambiarlo. Así es, justamente eso que dices, que está disminuyendo, es como de las especies más amenazadas, ya sea por las pesquerías y demás, ¿no? Sí, así es. Hay más de 500 especies de tiburones. No todas están amenazadas. Hay unas que pueden incluso sobrellevar un poco más esta explotación pesquera de las que son partícipes los tiburones. Sin embargo, hay otras que por sus características reproductivas, por sus características de vida, pues no es tan factible que se estén sometiendo a una explotación. Hay Gracias, la verdad es que somos afortunados en México. En México tenemos investigadores que les interesa muchísimo la conservación en tiburones, que han podido llegar a lugares incluso de la política y que están haciendo mucho por la conservación de esto. Entonces, ahí vamos, falta mucho, pero hay mucha gente afortunadamente enfocada ahorita en que se haga una regulación pesquera dentro de los tiburones. Qué bien, qué bueno que se esté trabajando en eso, porque sí, como bien dices, son especies importantes para los ecosistemas. Y en el caso del tiburón toro, ¿cómo está, digamos, la regulación? ¿Sí está amenazada o no? El tiburón toro es catalogado como una especie cerca de la amenaza por la lista roja. Lamentablemente no se sabe exactamente cómo están sus poblaciones, ¿no? A diferencia de otros tiburones que se han estudiado un poco más, en el tiburón toro sí hay estudios, pero algo que nos diga su población está así, ya ha disminuido o no ha disminuido, no existe. Se empieza a trabajar ahorita en el Golfo de México. En el Golfo de México están tratando de evaluar si es preocupante o no la disminución del tiburón toro. En cuanto a medidas de regulación, tenemos que pensar que en general existe una veda en México. En México existen periodos de veda Sí. en los cuales no se enfoca tanto en la especie. Se hicieron estudios y en estos estudios se vio que había algunos meses en los que la mayoría o varias especies tenían su época reproductiva. Y dentro de eso se evaluó también al tiburón toro. Entonces, los meses en que se dan esta veda incluyen al tiburón toro, pero no de manera específica. Es muy difícil, lamentablemente, que existan regulaciones específicas porque México tiene litorales muy grandes. Además de que tiene litorales muy grandes, el problema de la pesquería es un problema muy complejo. Es un problema que no solo incluye cuestiones ecológicas y de los tiburones, también es una cuestión socioeconómica. Se deben considerar las sociedades que son parte de, pues, de esta explotación pesquera y cómo podría afectar una prohibición total en la pesca de tiburones. No es factible. Como te decía, sí se están haciendo cosas, incluso se ha pensado o se ha hecho en algunos momentos acuerdos con los pescadores, ¿no? Por ejemplo, el tiburón toro sale mucho en los meses de invierno. Y invierno es una época en la que no está contemplada en la veda. Entonces, en Playa del Carmen se ha tratado de llegar a un acuerdo con el pescador y decirle, bueno, nosotros te pagamos, pero trata de no pescar en esa temporada, ¿no? Sin embargo, sí también ayuda mucho la veda en general que existe para los tiburones en la conservación del tiburón toro específicamente. Okay.
Entonces todavía hay un largo camino por recorrer y también mucho trabajo por hacer en la investigación de no solo del tiburón toro, sino de muchas otras especies más. Así es, sí, en tiburón toro, por ejemplo, no sabemos exactamente cuáles son sus áreas de crianza, lo que yo te comentaba de que las hembras llegan, tienen a sus crías en determinados estuarios, determinados ríos, hay suposiciones, ¿no? Pero que se haya evaluado como tal, que digamos aquí es y aquí llegan y todo, todavía falta todo eso, y en el caso de particular del tiburón toro es importante por lo que comentábamos. Que ocupa cuerpos de agua que no son muy comunes para otras especies, ¿no? ¿En qué ríos? En algunos ríos, pues hace 20, 30 años dijeron que lo habían visto, pero después de 20, 30 años siguen ahí, se sigue usando como área de crianza o no, nos falta saber toda esa información para posiblemente tener manejo un poco más específico en el caso del toro. Ok, sí, todavía falta mucho más, así que si hay amigos que están interesados en estudiar tiburón, ya sea tiburón toro o cualquier otra especie, ya saben que hay mucho por hacer todavía. Invito a todos los amigos que están conectados, si gustan ir dejando sus preguntas que le quieran hacer a Nadia en los comentarios. Mientras tanto, Nadia, ¿nos podrías platicar cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones al trabajar con tiburones? Tengo muchas, Gio. Como yo te decía, ya cuando muchos tienen la idea de que el doctorado es entrar y seguir estudiando indefinidamente, pero la verdad es que no, la verdad es que el doctorado te permite entrar en un área de tu especialidad y vincularte desde muchos sentidos, ¿no? Nosotros comentábamos, por ejemplo, estas cuestiones de estancias internacionales. Las estancias internacionales, los congresos internacionales, incluso los nacionales, te permiten conocer mucha gente que le interesa lo mismo que tú profesionalmente. Entonces, una satisfacción muy grande es estar rodeada de gente a la que a lo mejor no la tengo que convencer tanto que los tiburones son importantes, que es importante hacer esto, sino que puedes tener una plática de más allá de todo esto. Sumado a eso, pues también ya dentro del buceo, pues el buceo también te permite acercarte a esta gente que a lo mejor no los estudia, pero que también le gustan, que también les interesan. Entonces, para mí las satisfacciones grandes que he tenido es ya poder hablar con todo tipo de gente a todos los niveles de tiburones, desde niños hasta público en general, buzos, biólogos, buzos que no son biólogos, y demás. Entonces, yo creo que esa sería la satisfacción más grande, estar rodeada de esta gente y que cada vez tenemos más personas interesadas en los tiburones. Por supuesto, siempre el conocer a otros colegas, o bien dices tú, llegar como un público más allá de, incluso que no sean biólogos, es muy satisfactorio, ¿no? Y también eso te trae, no sé, al poder hacer más colaboraciones con otros investigadores, nacionales o internacionales, ¿no? Unir esfuerzos, y en este caso, por ejemplo, en la conservación del tiburón. Así es, yo. Ahorita, de hecho, te presumo que hace 2 días acaban de aceptar mi artículo, justo el de, con el segundo artículo que tengo como primera autora, y en este son los resultados principales de mi doctorado. Entonces dicen que el éxito se mide mucho personalmente, ¿no? ¿Qué consideras tu éxito en tu vida? Y para mí el poder ya publicar de tiburones es una cosa muy grande, me hace feliz. Por supuesto, muchas felicidades. Ya es ahora el primero de muchos más que vienen en el futuro. Gracias, Dios. Y hablando de estas colaboraciones, no sé, ¿hay algún como top 10 que tengas con los investigadores que tú algún día quisieras trabajar? Me imagino que has hecho varias colaboraciones, pero así como que tengas tu top 10 de, ese es como tu gran sueño, no sé, de trabajar con alguien. Pues mira, no me gusta decir nombres para que no me falle alguno. La verdad es que mira, a nivel México soy muy afortunada porque me ha tocado trabajar, por ejemplo, con el doctor Leonardo Castillo. El doctor Leonardo Castillo se considera una de las personas más importantes dentro de la investigación de tiburones en México, entonces trabajar con él ha sido muy padre.
Me ha tocado también relacionarme con el doctor Juan Carlos Pérez Jiménez, que en el Golfo de México está haciendo mucho por la captura de tiburones. Me ha tocado un poco más indirecto, pero también conocer al doctor Mauricio Hoyos, que también es muy importante, con la doctora Pilar, que en el Caribe está trabajando con tiburones. Entonces, a nivel de México me siento muy satisfecho. Muy, muy satisfecha de tener, contar con el apoyo de estas personas, ¿no? Mi asesor, que no es tan ligado a tiburones, pero que también ya se metió mucho a esto, me ha apoyado muchísimo. Y en Estados Unidos, nada más te voy a decir que se hace muy investigación muy padre en Estados Unidos. Ahí he tenido la fortuna de participar tanto en una vez una excursión dentro de un buque oceanográfico específicamente para investigación en tiburones. Entonces, esa sería una de las ideas. Me encanta la investigación que hacen en Estados Unidos con tiburones, pero también en Australia. También en Australia hay investigadores que la verdad están padrísimos. E incluso Brasil. Brasil también últimamente ha sacado mucha investigación en mi tema, que particularmente es genética y tiburones. Entonces, yo creo que a nivel México me gustarían otros investigadores y demás, pero estoy satisfecha. Pero ya a nivel internacional, pues investigación en Estados Unidos, Brasil y Australia, creo que serían mis ideales. Estoy segura que lo vas a conseguir. Eres muy capaz. Gracias, Dios, gracias. Nadia, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea en la biología, en el estudio de tiburones. Uy, esa también está difícil. Han sido pero, demasiadas personas. Sí, porque además cuando hablas de inspiración, pues puedes acotarlo en un montón de cosas, ¿no? Puedes llevarlo al nivel personal, en donde por supuesto que tu familia siempre va a ser como, lo hago por ellos, yo quiero, que siempre te motivan a hacer lo que tú amas, ¿no? Hay mucha gente que se encuentra con este reto de como biólogo te vas a morir de hambre, no te dedicas a esto, bla, bla, bla. Sin embargo, yo, pues en mi mamá, en mis hermanos, en mi papá, encuentro esa motivación de, ¿no? O sea, tú haz lo que te guste, tú haz lo que te apasiona. Por supuesto, ya luego, pues, profesores, te decía mi asesor, el doctor Pino Díaz me ha apoyado muchísimo. Hay veces que incluso él, por ejemplo, en el proyecto quiere dar un poco paso atrás, ¿no? Que no conseguimos muestras, mejor lo buscamos por otro lado, y yo, no, doctor, es que miren, ¿no? Entonces al final te escucha, al final te dice, pues bueno, hagámoslo, ¿no? Yo creo que es una locura, yo no le digo, pero hagámoslo. Entonces yo creo que fuentes de inspiración he encontrado en todos lados, afortunadamente vengo de una familia que me brinda un apoyo como no te imaginas, ¿no? Como desde tíos, primos, todo, y que todo el tiempo nos estamos tratando de inspirar uno al otro, de motivar uno al otro. Entonces, no podría decirte a alguien en particular, pero sí que he sido muy afortunada, muy, muy afortunada en rodearme de gente que te inspira, te motiva y te apoya. Qué bueno, me da mucho gusto. Se te ve esa pasión, ¿no?, con la que hablas. Pregunta que Mira Correa, que ¿cuánto tiempo pueden pasar los tiburones toro en un río? Pues fíjate que los estudios que hicieron en Australia señalaron que puede pasar hasta 4 años antes de ingresar como tal al mar, pero en estudios que hicieron en Florida se dieron cuenta que en los ríos solamente estaban los neonatos, es decir, en cuanto nadan, están ahí los neonatos, pero sí en todo el estuario, es decir, el estuario se va estructurando con los neonatos, luego más juveniles y demás. Pueden estar hasta 9 años hasta salir totalmente al mar. Debemos pensar que esto depende mucho, ¿no?, de la especie, pero en el tiburón toro, como te decía, es importante porque yo no he visto hasta el momento que haya un estudio donde se haya determinado más años que el tiburón toro. El tiburón toro, hasta 9 años es mucho tiempo en que alcanzan la madurez sexual y entonces sí salen de lleno al mar, pero en los estuarios pueden estar hasta 9 años, según estudios de Estados Unidos. En México no estamos seguros, simplemente hay un estudio que hacen en el Caribe, en Chetumal, consideran que puede estar hasta, no dicen el tiempo, dicen hasta los 130 centímetros de longitud total. Entonces no se sabe exactamente el tiempo, pero por estudios de otros lados podemos suponer
que pueden ser varios años. Ok. Y también preguntan que por qué puede pasar tanto tiempo en el mar y en los estuarios. O sea, porque tiene esa capacidad, ¿no?, de estar en los dos ambientes. ¿A qué se debe? Eso se debe a algunas adaptaciones que se han encontrado en la especie, en la cual tiene una mayor capacidad para eliminar o, sobre todo, las sales, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso por el cual un tiburón o varias especies pueden estar en ambientes más salinos o no, es la osmorregulación. ¿Qué quiere decir? La capacidad de que tu organismo agarre las sales del ambiente o las deseche, ¿no? ¿Qué tanto yo permito que entre esta agua salada o no a mí mismo? Entonces, en el tiburón toro se ha visto que tiene más desarrolladas glándulas anales, que mediante esta secreción puede durar o más tiempo o no en esto. También se ha visto que, ahorita se está estudiando para ver si las branquias también pueden funcionar un poco con esta osmorregulación, pero particularmente, pues sí, tiene adaptaciones especiales para esta característica. Ok. Es todo un personaje este tiburón toro, ¿no? Muy interesante. La verdad que sí, te decía más aquí en México, donde se empieza mucho, bueno, ya desde hace más de 10 años se empezó a bucear con las hembras de tiburón toro en el Caribe, empezó a ser bastante famoso en México. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado mientras estás trabajando con tiburón toro? ¿Cuando estaba buceando? Sí, podría ser, o en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, te voy a contar una, pero no voy a decir tampoco quién, porque es una amiga que puede enojarse si cuento esto. Pero bueno, cuando estaba buceando con tiburón toro, a mí no me gusta ir mucho a los lugares, bueno, una de las veces que buceé con tiburón toro, a mí no me gusta ir a los lugares donde los alimentan, ¿no? Donde directamente agarran alimento y los atraen mediante alimentación. Sin embargo, cuando vas al Caribe, no es tan fácil bucear si no estás en estas zonas, porque ya los tiburones se atraen mucho por los tiburones y por las zonas donde los están alimentando. Entonces yo lo que regularmente voy con instructores, voy con todo, pero voy con gente más local. Entonces el lanchero nos dice, pues aquí están los tiburones, aquí se pueden aventar, esa vez nos aventamos. Y regularmente cuando buceas con los tiburones, lo que tienes que hacer es ponerte de rodilla. ¿Por qué te pones de rodillas en el fondo? Para evitar aleteos, para evitar movimientos que atraigan a los individuos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que yo iba con mi pareja de buceo y vemos enfrente de nosotros a un alimentador de tiburones que empezó a hacer señas, ¿no? Y la seña era así como esto. Entonces yo no entendía y yo le decía a mi compañero como que, pues, creo que quiere que nos acerquemos, ¿no? Creo que quiere que vayamos más cerca. El chiste es que él cada vez más energéticamente hacía esto. Pues no entendíamos, entonces pues nos quedamos ahí viendo al tiburón. Y era una hembra que iba hacia nosotros y se regresaba. Iba hacia nosotros y se regresaba. Entonces no estaba siendo muy atraída por el alimento, había algo más que la estaba atrayendo, ¿no? Pero pues yo fascinada, pues porque la hembra me pasaba muy cerquita, iba y regresaba. Y el alimentador seguía haciendo esta seña. Entonces de repente volteo y hay un buzo que no podía mantener la flotabilidad. Entonces no podía mantener la flotabilidad y cuando tú no puedes mantener la flotabilidad, aleteas mucho y pegas mucho, ¿no? Entonces la hembra estaba siendo atraída por esta persona más que por la alimentación y todo el mundo quería bajarla, todo el mundo quería bajarla y ponerla en el ambiente. Y pues yo fascinada, pero no había visto que atrás de nosotros había todo un show que estaba atrayendo justo a esta hembra de tiburón. Entonces ya cuando lo platicamos fue como, no, a ver, hay que pensar, que bla, bla, bla. Y la verdad es también una gran enseñanza, porque nadar con tiburones siempre, como te decía, hay que tener cuidado, no hay que perder de vista que,
que son animales en su hábitat, que son animales que, por supuesto, pueden tener reacciones inesperadas, que no sucede eventualmente, ¿eh? La verdad es que nadar con tiburones cada vez se va haciendo más común, cada vez vamos viendo que no atacan, no es tan fácil que ataquen y demás, pero sí fue una experiencia que después nos dejó pensando bastante, y en ese momento, pues te hace pensar muchas, muchas cosas. Por supuesto, siempre es estar seguros, ¿no? Y tener mucha responsabilidad al hacer este tipo de actividades. Sí, ya afortunadamente ahí se están desarrollando muchas guías del buceo con tiburones, se están desarrollando muchas, mucha más conciencia, ¿no? Los especialistas ya te dicen, bueno, esto sí se puede hacer, esto sí se puede hacer, evitar este tipo de movimientos, justamente evitar varias cosas. A medida que se va haciendo más grande, pues se está tratando de regular también con los buzos. Claro. Nadia, tú ya tienes ciertos estudios o has hecho cierta investigación con tiburones, tienes ciertas experiencias, tienes resultados, pero tú, ¿qué crees que es lo que hace falta aún por estudiar en el tiburón toro? Pues te decía que en México nos falta mucho realmente ver la cuestión de las áreas de crianza, que son importantes. Hay algunos otros parámetros que tampoco sabemos, ¿no? Como si se considera, por ejemplo, el acercamiento de las hembras en Playa del Carmen hacia la costa, exactamente por qué se están acercando. Hay muchas especulaciones. Muchos dicen lo que pasa es que en diciembre vienen y tienen a sus crías, pero realmente diciembre no es la época en la que se tiene establecido que vienen a tener a sus crías, es mucho después, es en época de verano. Entonces, evitar otras especulaciones se va a lograr justo con los estudios que estamos haciendo para tener un mucho mayor conocimiento de por qué se acercan las especies en invierno. Por ejemplo, también hay meses, hay años en los que no se acercan exactamente en la misma temporada, ¿no? El año pasado me parece que no estuvieron justo cuando se esperaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay estos cambios? ¿Está relacionado con la temperatura del agua, con la presencia de alimento o no de alimento para la especie? ¿Qué está pasando realmente, por ejemplo, ahí? No lo sabemos a ciencia cierta. Se está trabajando ahorita ya con el marcaje de los tiburones. Tampoco sabemos muy bien los movimientos de los tiburones, hacia dónde se van cuando no están tan pegados en la costa, si realmente se van a sus áreas de crianza o simplemente se están alejando de la costa. Nos falta saber mucho, mucho más sobre la dinámica poblacional del tiburón toro, la dinámica reproductiva, realmente qué está pasando, qué, a dónde se mueve la población o a dónde no se mueve, con quién están conectados, como te decía. Todas estas cosas nos hace falta conocerlas. Así que si hay muchos biólogos conectados aquí que quieran trabajar con tiburones, ya saben que aún hay un amplio campo por estudiar. Sí, y que se acerquen a los investigadores que ya lo están haciendo. Yo te mencionaba algunos cuantos, la doctora Pilar que decía que en el Caribe también ha invitado que vayan para allá, que falta gente. Acérquense al doctor Mauricio que está marcando tiburones, al doctor Leonardo que tiene un programa de tiburón azul en Ensenada, al doctor Juan Carlos que trabaja con pesquerías, ¿no? Regularmente son gente que te brinda una guía muy importante. Claro, si les gusta genética, pues aquí con el doctor Píndaro también está padre. Pero hay toda una gama en la que te puedes incursionar en el estudio de tiburones. Entonces, acercarte a estudiarlos, pues es importante. Como biólogos, sí, hay muchas cosas que hacer, como tú dices, todavía en el mundo de los tiburones. Claro, y una de las más importantes es trabajar en la conservación de los tiburones como tal, ¿no? Sí, así es. Nadie, si no fuera con tiburones, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? ¿O no te ves en otro grupo? No, sí, de hecho, como te comentaba, la genética es tan amplia que realmente cuando tú ya aprendes las técnicas y demás, digo, a mí me fascina trabajar con tiburones, pero no tendría problema con trabajar con ninguna otra especie. Después de todo, como biólogos, sabemos la importancia que para una especie tiene trabajar con muchas otras. Los corales, por ejemplo, siempre se me han hecho muy interesantes, muy padres. Las medusas, no sé, yo creo que podría trabajar con cualquier organismo, me gustan.
digo, de preferencia organismo marino, pero no, no tendría problema, ¿no? Si a los biólogos nos brillan los ojos cuando vemos osos, cuando vemos leopardos, cuando vemos insectos, la botánica sí no es mi fuerte, pero también es un campo maravilloso. Entonces, no tendría problema, me encantan los tiburones, pero la genética se puede aplicar en mucho, mucho, en todos los demás organismos. Sí, más como dices, amplio conocimiento, bien lo dicen, en genética, o sea, aplicarlo en cualquier otro organismo estaría espectacular. Sí. Nadia, ¿algún consejo que le quieras dar a los biólogos o a los que están por iniciar, no sé, la carrera de biología o a los que se quieran dedicar al estudio de los tiburones? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les aconsejas? Particularmente en lo de tiburones, lo que yo te decía de que se acerquen mucho a los que ya tienen un camino andado, porque empezar no es fácil, te enfrentas, veíamos, a muchos retos, ¿no? Para empezar, qué estudio, qué no estudio, qué hace falta, qué no hace falta, y eso pues solo los especialistas, que algunos de ellos ya he mencionado aquí, es importante. Un consejo más general es que definitivamente se dediquen a algo que les apasione. Yo, te digo, he sido muy afortunada. Sin embargo, aún y cuando tú te dedicas a lo que te gusta, te encuentras con días y noches que no quieres escribir, días y noches que no quieres ya hacer nada, que dices, me pongo un trabajo con otra cosa porque no encuentro muestras, porque no salen los PCRs, porque no sale este estudio. O sea, de por sí hay dificultades inherentes a un estudio en particular. Entonces, lo que te va a motivar a seguir, lo que te va a motivar a no desistir en algo particularmente, justo es que te guste, que te apasione, que te digan, es que te vas a morir de hambre estudiando cactáceas. Si a ti te gustan las cactáceas, vete a las cactáceas, porque vas a tener muchas otras satisfacciones, porque vas a encontrar esa motivación que te haga feliz. Yo sí creo que es importante. Así es. Es muy bonito, como bien lo dices, trabajar en lo que uno le apasiona. O sea, se te nota a ti que te encanta trabajar con tiburones, y es muy bonito. Fíjate que me lo han dicho varias veces, yo no sé bien cómo se nota mucho eso, pero no es la primera que me lo dice. No puedo ser diferente, simplemente, no sé, me gusta platicar mucho y por eso te decía que este espacio que te has dado está padre. Sí, es bonito porque que sientan, que les transmitas esa pasión y ese amor, y también pues ayuda, ¿no? Para que cuiden ya sean los tiburones o cualquier otra especie, es súper importante. Así es. Y Nadia, ya para finalizar, ir finalizando, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Terminado tu doctorado, te gustaría ir, no sé, un postdoc? Sí, me gustaría mucho, porque yo creo mucho en la continuidad de los proyectos. Creo que uno de los problemas grandes que se enfrentan en la academia es que muchas veces creemos que ya hay un resultado como tal, y decimos, pues ya, ¿no? Yo ya aporté mi granito de arena y demás. A mí me gustaría mucho aterrizar lo que yo he encontrado en conservación. Es decir, tú dices, ok, hay 3 poblaciones genéticas, ¿y ahora qué hago con esa información, no? Entonces, a mí me gustaría mucho acercarme a gente que me ayude con esto y decir, ok, ¿de qué sirve todo esto que ya se está haciendo, en este caso del tiburón toro, para programas de manejo? ¿Cómo podemos lograr realmente hacer que la academia aterrice sus conocimientos en la conservación de las especies? Hay muchos biólogos que lo han logrado de una mejor manera. En genética siento que todavía nos falta un poco, se está intentando, pero a mí me gustaría ser parte justo de estas personas y de estos logros, de que digamos, si la genética se está usando para conservación, y si se puede en conservación con lo que yo he hecho, pues por mí increíble. Entonces sí me gustaría mucho hacer un postdoc que me permitiera acercarme a esto. Así será, estoy segura que lo vas a lograr. Bueno, pues desafortunadamente estamos llegando al final. Te quiero agradecer por estar esta tarde con nosotros y platicar, y el que nos hayas platicado pues tu historia y todo lo de tus proyectos de investigación, que sé que vas a obtener resultados favorables.
y te deseo el mejor de los éxitos. Gio, también te deseo mucho éxito. También sé que tú tienes ahí proyectos, que tienes mucha pasión también por lo que haces. Entonces, nuevamente, gracias a ti por este espacio. Lo que gusten, siempre estoy abierta para cualquier duda, ya sea de tiburones, para lo que gusten, pues aquí con gusto, ¿no? Con gusto cuenten conmigo. Como tú decías, biólogos que están iniciando, biólogos que quieren adentrarse más en hacia esos de los tiburones, la genética y demás. Entonces, gracias, Gio, también te deseo lo mejor. Gracias, Nadie. Así que ya saben, amigos, si tienen dudas sobre tiburones, genética, ya saben a quién consultar, aquí en la maestra en ciencias, Nadia. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Ya saben, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Gracias, Nadia. Saludos. Bye, cuídense. Bye.